fuego cruzado entre JP y Julián Gallo por atención a excombatientes. Un fuerte debate generó en el Congreso de la República el anuncio del programa del gobierno en el que ayudará a los firmantes de paz quienes resultaron heridos y quedaron con discapacidades permanentes tras el conflicto armado, ante lo cual el senador J.P. Hernández denunció de nuevo que los militares mueren en la guerra a manos de las guerrillas o mueren en accidentes aéreos porque al parecer el único helicóptero que funciona bien en Colombia es el de Francia Márquez y no hay helicópteros para nuestras fuerzas militares. Asimismo dijo que son múltiples las denuncias que nuestros militares han perdido la moral y no reciben dignificación por parte de este gobierno. Gustavo Petro está ocupado mirando hacia el Medio Oriente. No ve de cerca lo que está ocurriendo en su pueblo, en esa Colombia profunda que tanto le creyó y lo apoyó. De igual manera mencionó que no porque sufra de hipermetropía, sino porque sencillamente le ha gustado y se siente bien colocándose del lado de los bandidos. A los militares no los respaldan, pero eso sí, muy juiciosos levantando las órdenes de captura a los guerrilleros y con todas esas humillaciones que han tenido que aguantar nuestras fuerzas militares. Ahora la noticia es que los señores excombatientes de las FARC serán atendidos en el Hospital Militar Central de Bogotá, porque en esas camillas a donde van los excombatientes han sido atendidos los militares y algunos han perdido la vida atacados muchas veces por esas mismas guerrillas. Enfatizó, ¿a qué nivel de humillación Gustavo Petro está llevando a las fuerzas militares que no solamente no lo respaldan, sino que los ponen a aguantar hambre, los mandan como carne de cañón a la guerra y ahora les van a meter en el hospital militar a quienes fueron sus enemigos? Es indignante lo que está ocurriendo con nuestras fuerzas militares. Por eso, yo invito a los veteranos de Colombia a alzar su voz para que no permitan esta degradación por parte de Gustavo Petro. A su turno, el senador Julián Gallo refutó algunos de los argumentos expresados por el congresista J.P. Hernández y manifestó que la guerra ha dejado huellas en todos los colombianos, no solo a los militares y excombatientes. El convenio con el hospital militar y que permitirá la atención de los firmantes de paz es la razón a los acuerdos de paz alcanzados en 2016. Y usted no ha estado en la guerra, senador J.P., y sobre eso no puede discutir.